Ok, hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Duke Nukem 3D Tommy. Sí, aquí voy con un mapa que me agrada bastante. Ok, una explosión. Bien, ya empezamos. ¿Qué mierda, un cerdo? ¿Dónde? ¿De dónde salieron? No lo sé. Ahí no somos mierda. Me está dando un cerdo enculiado. Desde allá, hijo de puta. ¿Por qué atacan por la espalda los drones? ¿Qué? Puntos maricones. Ya me pasó varias veces. ¡Qué mierda! ¿Por qué hay tantos enemigos? ¡No me ataques por la espalda! ¡Hijo de puta! ¿Por qué atacan por la espalda? Eso es actitud de maricón. Si son malos, vengan y ataquen de frente. Tomen. Bien. Usamos el botiquín, de todos modos, aquí tenemos. ¿Cuál era que era este? Sí, perfecto. Uy, vidas atómicas. Perfecto. Me acordaba de ese secreto. Qué bien. Ay, ¿de dónde saliste tú? Estúpido commander. Perfecto, muerto. Vamos a revisar por aquí atrás. ¿Qué es eso? Parece que se estrelló un helicóptero. Y su tripulante era un cerdo. Por razón se estrelló. No sabe conducir estos cerdos de mierda. Mierda, me caí. Este mapa... sí, se me hace más agradable que el anterior. No sé por qué. Me gusta más este mapa que el anterior. Y que obviamente que el tercero. El tercero no me gusta para nada. Muy difícil. ¡Qué mierda! Toma. Toma esto. Ok, ¿cuántos tiros llevaba? Hijo de puta, no dispare. Perfecto, 5 tiros para eliminar un commander con la escopeta. Perfecto, ahora vamos por acá. Mierda, no puedo entrar. Ok, ya tengo la llave, ni cuenta. Ya me... espero que no me pase lo que me pasó en el primer mapa de este episodio. Sí, el find de la llave. Ya muy conocido por mí. Todavía no me lo puedo olvidar. ¿Cómo puede ser que no haya sabido que tenía la llave? No lo sé. ¡Puto! ¿Cómo me joden estos troopers? Sí, están muy jodones últimamente. Ok, ¿por qué disminuye el número de frags? ¿Qué? ¿Cómo te quedaste ahí? No sé. Hacemos mierda igual. Perfecto, ahora sí podemos entrar por acá. Y bueno, ya nos metemos por acá arriba con mucho más de munición. Acá seguro hay protozoides. Sí, señor. Predecible que va a haber protozoides en una de estas alcantarillas. Nos matamos a todos. Y acá salimos, creo yo, al mismo lugar. Sí. Pero, ajá, y por acá no. Por acá salimos a otra zona, pero debo conseguir la llave para entrar ahí. No quiero de alguna manera cortar camino, no lo quiero hacer. ¿Qué mierda? ¿Por qué no agarré la...? ¿Puedo brincar acá? Perfecto, me la rebusqué de otra manera. Esto parece un estudio de televisión, sí, hay muchas cámaras. ¿No tengo la llave? No, no la tengo. Ah, entonces no era cortar camino. Fue error mío, no era tocar camino. Era simplemente tomar otro camino que lleva al mismo lugar. Pero de ninguna manera te corta camino, hijo de puta. Ese cerdo. Porque no necesitaba llave para entrar. Yo pensé que sí. Pero ni modo. ¿Dónde está el estúpido comandante que está jodiendo? No me ataques. ¿Por qué no le doy? Bueno, ahora sí. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Hasta aparecer! Ok, ¿qué es esto? Un... descuartizamiento. Esto parece un brazo de Enforcer. Más o menos. Y aquí... parece la silla del... donde estaba grabando el productor o lo que mierda sea. Para
grabar una película. Sí, parece un estudio de televisión esto. En fin, es un mapa agradable. Ay, qué mierda, hay una vía atómica ahí, no la puedo olvidar. Sí, este mapa no es muy largo, así que pronto la acabaré. Pero sí, hay mini backlog, eso sí. Qué mierda, me perdí HP. ¿Dónde está el...? Sí, debe estar acá afuera, sí. Estoy seguro que el... Sí, aquí está. Ven aquí. Toma esto. Perfecto. Ahora, ¿dónde está el mini? Estoy seguro que había uno. Ahora que recuerdo, el próximo mapa es uno muy interesante, que le gusta mucho a mi amigo Eric. Es de unos rieles, digamos, como trenes, no sé qué son, algo parecido a trenes. Y está muy entretenido realmente ese mapa. Si no lo llamo trenes porque de forma de tren tiene poco. Serían como transportes, no sé. Transportes sobre rieles. El próximo mapa, sí, ya le voy adelantando cómo será y es muy interesante. La próxima edición será seguramente muy buena. Por lo mientras, nos ocupamos de esta misión, que todavía no está terminada. Ok, parece una nave espacial esto. ¿Qué? Oh, perfecto. ¿Se abrió esto? ¿O se abrió otra cosa? ¿Esto? No, eso creo que no. Sí, parece una nave espacial, aquí donde se sienta el comandante. Ni modo, vayamos, ¿no? No sabía sobre ese secreto, o si era secreto o no sé qué era. Ni modo, acá habrá aparecido el mini battle. No. Estoy seguro que había parecido un mini battle. Ah, después de activar esto, claro. Claro que sí, después de activar esto. Sí, ahí apareció el hijo de puta. Aquí. Un secreto. Muy bien. Munición. Ok, ¿cuántos misiles tengo? 37. Genial. Muy bien, miramos por la camarita. Perfecto, se abrió esto. Solo falta abrir esta otra puerta y ya nos podemos ir. Ok, mientras tanto... Ay, puto, ¿cómo te viniste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te viniste, hijo de puta? ¿Cuánta HP me sacó, hijo de su madre? Obviamente, hijo de su madre. Sí, hijo de su puta madre. Eso quería decir. Ok, pensé que era HP. Estoy mirando cualquier cosa. Ahí tomo un poco de HP, pero eso de allá era un esteroide. Ah, y ahí arriba hay un poquitín de HP. Qué mierda, no puedo subir. Y mientras tanto pasamos esto, les cuento una anécdota graciosa. Hoy por la mañana me iba a tomar un café y puse una taza en el horno a calentar, sí, para hacer el café. Y cuando vi la taza de plástico, cuando me di cuenta, se derritió la taza. Sí. Se derritió, increíble, no lo podía creer. Nunca me había pasado. Sí, se me derritió la taza, ahora me quedé sin taza. No sé qué tendrá que ver eso que le estoy contando con el... Ay, qué mierda, ¿cuál era para abrir? Este. No sé qué tendrá que ver eso que les dije con Duke Nukem, pero... Pero en fin, una anécdota graciosa. Ahora no tengo donde tomar café. Qué mierda. Se me derritió, qué mierda. Ok, sí, rápidamente llegamos a la salida. Un mapa muy cortito, pero, en fin, entretenido. Movistar, sí, sabía que tenía que ver algo con las películas. Perfecto, aquí acabamos el mapa. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos, sí, en el próximo mapa, que será muy entretenido. Como ya les venía anticipando. Grabamos acá. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por haber visto y comenten. Y puntúen este video y nos vemos hasta la próxima.